Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Vivian con ustedes desde la unidad número 5 del grupo de empresarios en Facebook. También este material lo estamos compartiendo en un grupo de WhatsApp que se llama Tu Hora de Poder y donde están las personas que tienen interés en tener esta información y en poder darle seguimiento todos los días. Les voy a compartir hoy el paso número 3, ¿verdad? De nuestro sistema de negocios paso a paso. Por supuesto que esto te puede ser útil a ti si hace tiempo que estás haciendo el negocio de Young Living, pero básicamente recién empezando. Como les dije, no están todos los pasos de la guía de negocios de Europa, pero están los que nosotros seleccionamos con los que nosotros pudimos resonar, ¿sí? Entonces, dos tareas igual que ayer. Por supuesto que las compañeras de Europa, de España, como yo lo estoy haciendo, yo prometo que a partir de mañana voy a hacer todo mi esfuerzo para hacer esta transmisión a las 4 de la tarde, que sea más o menos a la mañana de México y a la tarde de España. No por un tema de que ustedes me vean mientras lo estoy haciendo. No hay problema si no me ven mientras lo estoy haciendo, lo pueden ver después. Es por el hecho de que las compañeras de España reciban la tarea una hora en que la puedan ejecutar, ¿verdad? Pero no hay problema porque lo pueden hacer al otro día y van llevándolo día a día al ritmo que ustedes quieran. Muy bien, entonces les voy a compartir las dos tareas de hoy. La tarea número uno tiene que ver con la relación de lo que hablamos ayer. Ayer les puse una API, actividad que produce ingresos, que está publicada aquí en la unidad número 5. Está publicado aquí en el muro del grupo de empresarios y también lo pueden ver en el grupo de WhatsApp. Entonces, ahí les decíamos, fija metas para esta semana y para este mes. Cada mes o cada semana fija una meta para esa semana. ¿Qué es lo que quieres lograr esa semana? ¿Cuánta gente quieres ver en esa semana? ¿Cuántas reuniones quieres hacer en esa semana? ¿Qué cosas quieres lograr? Y la meta para todo el mes. Y en este gráfico que te estamos dando, por si tú lo quieres imprimir, dice, usa esta página para establecer metas para los elementos claves de tu vida. Debería decir claves ahí, lo vamos a corregir. Y ahí te lo publico después que lo corrija. Tanto personales como profesionales. Prioriza tus objetivos y sé específico. Establece fechas y trabaja para alcanzar tus metas a tiempo. Y aquí hay cuatro rubros muy importantes y para las personas que tenemos muchos años trabajando en un negocio por nuestra cuenta y que a veces nos apasionamos con nuestro negocio, estar pensando en estas cuatro áreas es muy importante. Hay más áreas, pero por lo menos aquí empezamos por cuatro, que es la familia o tu vida personal, tu vida familiar. Mejor dicho, la vida familiar, porque la vida personal la tenemos después. El negocio de Young Living, tu salud y tu persona. ¿Cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, metas concretas con números y fechas. Sería, voy a empezar por lo personal. En lo personal quiero lograr dejar de teñirme el pelo para el mes tal, o sea, dejarme teñir el pelo porque quiero tener el pelo gris. Otra meta que puede ser, quiero ir al dentista y hacerme una reparación en mi boca, aunque eso podría estar en salud también. Bueno, ¿qué otra meta personal se les ocurre a ustedes que podrían ponerse? Yo tengo muchísimas. Quiero dejar de comprar comida hecha dos o tres veces por semana y cocinar comida casera, o sea, hacer comida casera. Esa puede ser otra meta, etcétera. La que a ustedes les parezca, ¿sí? La que a ustedes les parezca. A nivel personal, puede ser salir a caminar todas las mañanas, aunque eso podría también ir en salud. También podría ser tener mañanas milagrosas, o sea, despertarte unos minutos antes, sentarte en la cama, ponerte aceites esenciales y hacer una pequeña meditación y visualización del día que quieres tener. Eso también puede ir en metas personales, pero tiene que ser claro, tiene que decir, voy a hacer una meditación de 5 minutos con tres aceites de tal hora a tal hora. ¿Por qué? Porque si no lo ponemos de esa manera, queda en vago y no se realiza.
Así, ustedes saben que funciona así. Bueno, ¿qué metas de salud te vas a poner? ¿Qué metas de negocio de Young Living te vas a poner? Que sean bien, bien específicas. Por ejemplo, para el negocio de Young Living, yo soy nuevita y me propongo que voy a hacer 2 reuniones al mes, aunque sea con 3 personas, con 4, con 5, con una. O sea, voy a tener 2 pequeños eventitos, que puede ser en la cocina de mi casa, en la cocina de una amiga, en una peluquería. Y voy a inscribir un mínimo de 3 personas. Eso es una meta concreta, ¿verdad? Puede ser más grande, puede ser más pequeña, como tú quieras. Lo que tú hayas decidido cuando pusimos nosotros ayer ese esquema, si vas a hacer el negocio de Young Living para pagar tus productos, si vas para tener tus productos gratis, si vas a hacer el negocio de Young Living para ganar dinero extra, o si vas a hacer el negocio de Young Living para sustituir tu trabajo actual, ¿sí? Que eso te va a llevar un tiempo, pero lo vas a lograr, por supuesto. Y familia, ¿cuál es tu meta con la familia? Me gustaría pasar más tiempo en la naturaleza los sábados, en lugar de quedarse mirando Netflix o televisión, o limpiando, organizarse de otra manera para salir a la naturaleza los sábados. O me gustaría que saliéramos los domingos a la mañana a hacer caminata o andar en bicicleta todo, con toda mi familia. No sé, lo que ustedes quieran. Jugar juegos de mesa los jueves de noche, porque el viernes entramos tarde a trabajar, whatever. Cada uno de ustedes sabe cuál sería esa meta, ¿ok? Entonces, escriban esas metas entre hoy y mañana para ir siguiendo el programa y siéntense a pensar, yo voy a hacer lo mismo, ¿ok? Específicamente con cifras y números. Más vale ponerse poco y bueno que mucho y no hacerlo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pero siempre estirándose un poquito para que saber que estamos estirándonos hasta la luna para quedar colgados de una estrella. ¿Sí? Entonces ahora vamos a la API de hoy. ¿Cuál es una actividad que puedes hacer hoy específicamente, ¿verdad? Que no es solo una tarea de escribir o de pensar, sino de acción. Una acción. Esto otro es de sentarte a pensar. Te estoy dando 2 cosas cada día. Una de sentarte a pensar y elaborar en tu mente y proyectar energéticamente la idea. Y la otra es acción. Toma acción. Entonces, esta de tomar acción del día 3 es comparte tus aceites públicamente. Si vas a ponerle agua al limón, se lo pones delante de los demás, de tus amigos, de tu trabajo, de tus compañeros de clase, en tu oficina, en el metro mientras estás esperando para subirte, en donde sea. O sea, comparte tus aceites públicamente, le pones agua, le pones limón a tu agua y te la tomas. Te la bebes delante de los demás, estás dando señales de que tú vas con una botella siempre, que te hidratas, estás mostrando que pones aceite de limón, sin hablar nada, ¿verdad? Y estás mostrando que usas una de vidrio. Y bueno, das motivos para que el alma que esté lista te pregunte. También te puedes colocar tus aceites. Yo hoy no me sentía muy bien cuando venía en el metro de una reunión y me puse aceites. Y la gente ni me miraba. Y una señora, una sola señora, en donde yo estaba esperando para subirme al metro, me preguntó, me dijo, no me preguntó, me dijo, qué rico huele eso. ¿Qué quiere decir? Que esa señora estaba lista para conectar. Estuvimos hablando un poquito y la verdad que la señora gana muy poquito y no, en este momento no es un momento para comprar un kit, pero quedó conectada, la invité al evento de Madrid, ¿verdad? Que vamos a tener. ¿Qué quiere decir? Que a mí mostrar los aceites públicamente permite que los aceites seduzcan a las personas que están listas para ser seducidas. No por mí, por los aceites, por la energía, por la frecuencia vibratoria de los productos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Que aprovecho todas las oportunidades en cualquier lugar. No te frustres si abres tus aceites públicamente durante mucho tiempo y nadie te dice nada. No estás en el lugar correcto. O tú tienes mucha vergüenza y mucho miedo. Si tú tienes mucha vergüenza y mucho miedo, pues nadie te va a decir nada porque tú estás protegiendo porque tienes vergüenza o miedo de que te hablen. ¿Te resuena? Bueno, piénsalo. Así que tienes una tarea y una acción. Bye, nos vemos mañana con el siguiente paso del sistema de negocios. ¿Sí? Nos vemos.